Monte de Oración, Poder de Dios, Jehová Jiré. Fortaleza, Señor, porque a veces me faltan las fuerzas, Padre. Dame, Señor, fortaleza. Dame, Señor, fortaleza. Fortaleza para mi vida. Fortaleza.
Y a su nombre, ¿quién vive? ¿Dónde vive Cristo? En nuestros corazones, amén. Seguimos alabando a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Caujan está de Torio Pacha y Moras Cactana. Caujan es Machac Chamanitana. Gloria a Dios. Inas Putawaistana. Hanwale amuyona campi. Pero dicho mi sueña neo akatra. Machac amtavinti. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Seguimos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un grito de júbilo. Gloria a Dios. Despierta, mi hermano, del sueño espiritual. Porque llegará el día de darle cuentas al Señor de nuestros hechos. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Y a su nombre,
Adórale al Señor en esta madrugada. Glorifícale su nombre. Dile, Señor, hoy te alabo. Hoy te bendigo, Señor. Dile en esta mañana. Qué lindo es, Señor, alabarte. Qué lindo es glorificarte, Padre. Qué lindo es gozarnos en tu presencia. Es recibir, Señor, tu consuelo, tu fortaleza. Levanta tus manos hacia arriba. Cierra tus ojos, no me mires a mí. Que el Espíritu Santo en este momento te escudriñe tu espíritu. El Espíritu Santo de Dios te va a escudriñar en este momento. Amado hermano, dice la palabra del Señor: andad en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16, amado hermano. Tal vez algo me indica que la actitud que nos pasa hoy acá hoy mampe. El Señor ha hecho un cambio total contigo. Amado hermano, el Señor cambió tu vida. Desde el día que el Espíritu Santo te hizo caminar conforme a su voluntad, todo cambió para ti. Tu vida ha sido cambiada. Tal vez no podemos encontrar una explicación qué es lo que pasó con nuestras vidas. Pero fue el poder de Cristo que nos cambió. Por eso en esta mañana agradécele al Señor. Camina, camina todos los días bajo la voluntad del Padre. A veces es muy difícil caminar. A veces es muy difícil hacer la voluntad del Padre, pero el Señor nos puede ayudar, amados hermanos. Yo no quisiera que tú te quedes del gran arrebatamiento.
Amado hermano, ninguno de tus familiares se quede del arrebatamiento. Aquella vida que se quede del arrebatamiento pasará en persecución. Porque para él serán días difíciles. Yo te digo en el nombre de Jesús, preparémonos para escuchar la trompeta de Dios. Yo no he venido a este lugar a decirte que Dios te va a multiplicarte. Yo no he venido a este lugar para decirte Dios te sanará. Yo he venido a decirte que te arrepientas de tus pecados, que busques al Señor mientras tengas vida. Arrepiéntete, porque andas perdido, porque andas tibio. Arrepiéntete, mi hermano, mi hermana. Si no, nos quedamos del arrebatamiento. Hoy es el tiempo de humillarnos delante de Él. Dios conoce tu vida. Dios conoce mi corazón, amado hermano. Señor, te pedimos misericordia en esta mañana. ¿De qué me sirve cantar, Señor? Hacer maravillas. Si no hago tu voluntad, ¿de qué me sirve, Padre, hacer grandes cosas si no soy nada delante de ti, Señor? Hoy me humillo delante de ti, Señor. Padre, mira mi corazón. Tal vez te encuentras sin fuerza. Un día yo me encontraba afligida. Tan grande había sido mi aflicción que no podía orar, que no encontraba fuerzas para orar. Y venían malos pensamientos. El enemigo trae malos pensamientos cuando estamos flaqueando. En ese momento me preguntaba, Señor, ¿qué es lo que pasa en mi corazón? ¿Qué es lo que pasa, Señor, en mi vida? ¿Por qué hay tanta aflicción, Señor? Y le había pedido a Cristo que me dé fuerzas para orar. Y en ese momento el Señor me dio fuerzas. Esa carga que había tenido tan grande en mi espalda, la había entregado al Señor. Y esa carga desapareció, amados hermanos. Y en este madrugar el Señor quiere hacer lo mismo contigo. Y nazgo majestaste. Cuando era que ya con el acnayar un pasito de ti tú estaba. Y naciste de esta chuimabana. Costa ya loriristo sarta y ataque. Jumar sa weis mavichal batana tatitun sotipjaru. Tatitun hakachasima. Jupawa waitire. Jupawa chamanchire. Yakita de katasta tatitun chuimachatama.
Levanta tus manos, dile: Padre, aquí estoy delante de ti. Renuévame, Señor. Renueva mi corazón. Renueva, Señor, mi matrimonio. Renueva, Señor, mi hogar. Renueva, Señor, a mis hijos. Renueva, Padre, a mis papás. Renueva, Señor, mi alma, mi espíritu, así poder llegar a las bodas del Cordero. Porque si yo estoy lejos de ti, Señor, estoy perdido. Y yo no quiero perderme. Que mis hijos no se pierdan, dile al Señor. Puedes tener riquezas en este mundo. Puedes tener cosas, amado hermano, pero nada de eso nos salvará. Solamente, amado hermano, nada llevará solamente a tus hijos, a tus familiares. Por eso pídele al Señor: renuévame, Padre. Renuévame, Señor. Vamos a elevar esta adoración al Padre. Renuévame, Señor amado. Levanta tus manos, no te quedes callado. Háblale al Señor en este momento. Gloria a Dios, aleluya. Levanta tus manos, vamos a elevar esta adoración. Renuévame, Señor, en este momento. Necesito ser cambiado, Señor. Necesito ser cambiado por ti, no con mis fuerzas, Padre. Señor, dile: tengo mal carácter, en mí hay todavía enojo, en mí hay todavía orgullo, Señor, falta de perdón, hay todavía resentimiento, Padre. Renuévame, Señor, ya no quiero ser igual, quiero ser cambiado, Padre. Somos perfectos. Aquí no hay ni un justo, dice la palabra, aquí en la tierra. Solo Dios es santo. Por eso necesitamos ser ministrado por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser liberado por Él, que nos liberte de toda angustia, de toda opresión. Necesitamos que el Señor nos liberte, amado hermano, de todo pecado. Por eso vamos a decir, elevar esta adoración. Todo lo que hay dentro de mí.
Dile, Señor, yo necesito de ti. Tatitu naya humaru tanta in sapuros muns masanta titura. Han human pe hani unaya kuna samta tituru. Kuna askira kakavijas ti humat hayana. Kaunkirurak naya sarirista tatitu humat hayana. Inazaka urak man kara mantirista humak ukankta utatitu. Inas nayak sarilista haya markana karo ukampis kumak ukang tauta tito. Inas nayak halak pacar magadirista umam ukang tauta tito. Hani utikiti yakat yosak nayataki sam tatitur. Hani unayataki yakat yosak utikiti. Humaru nayak iya usawaisma. Kumaha kiri diosaro. Ichalo batan humaro art asine waisman santa titur. Ichalo batan humaro na yag pal khayne waisma tatay. Human na irakatan hajak tasi waita. Humata una yana uke. Amado hermano, abrázate del Señor en este momento. Cierra tus ojos, quédate un momento calladito, quédate calladito y abrázate del Señor, abrázate. Tatitun humak kumantasi, tatitur katjarasi. Abrázate del Señor, vas a sentir la presencia del Señor. Si quieres llorar, llora. El Señor te está hablando en este momento. Vas a escuchar la voz del Espíritu Santo. Tatitur humakat harasim. Aka momentuna. Tatitur aka amparajaj. Aka chuimajaj sam tatitur. Aka amtavijaj tatito. Humaruka tuisma. Humaroka tu isma tatay. Humatak kama unaya haka insa puros munta. Humatak kama unaya sarna kanya munta. Yana itay koyana Cristo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a caminar en tu voluntad. Ayúdame, Señor, a caminar en tu palabra, a vivir en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Señor, en este momento yo tomo poder, autoridad sobre toda fuerza del enemigo. La palabra del Señor dice: y aquí os doy poder, autoridad para hollar serpientes, escorpiones. Hoy en la noche hemos aprendido que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan las regiones celestes. En este momento revístete de su poder. Señor, cubre a los niños. Cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa. Señor, tomamos esa poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones que nos estaban atando a nuestras vidas, que estaba atando, Señor, nuestro matrimonio, nuestros familiares. En el nombre de Jesús, yo en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu inmundo del diablo, toda tibieza, flaqueza, letargo espiritual, falta de perdón, resentimiento, rencor, vanagloria, vanidad, idolatría, fornicación. En el nombre de Jesús, reprendo ahora
cualquiera que sea tu nombre, diablo inmundo, te reprendemos y te clavamos a la cruz de Cristo y te echamos fuera, fuera de mi hogar. Suelta mi matrimonio, suelta mis hijos, suelta mi hogar, suelta mi vida, suelta este ministerio, monte de oración, poder de Dios. Suelta ahora la familia pastoral, suelta los líderes, suelta la iglesia, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Que estabas atando con una enfermedad del cuerpo, a través del pecado, a través de la tibieza, a través de falta de perdón, te reprendo ahora. Se seca ahora toda enfermedad, se seca ahora en el nombre de Jesús. Se sanan los enfermos en esta noche. Aquellos que estaban atados en el pecado, en el adulterio, en el nombre de Jesús, en la fornicación, ahora son libres. Son libres ahora, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, en el nombre de Jesús. Señor, liberta a tu pueblo. Liberta, Señor, en el nombre de Jesús. Dile, Señor, dile conmigo, Señor, Padre mío, en el nombre de Jesús, cierro las puertas que he abierto. Séllalos con tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Llénate de su presencia en este momento. Recibe esa fuerza de lo alto. Recibe ese poder de lo alto. Ahora, ahora, recíbelo, recíbelo ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe ahora. Recibe ahora. En el nombre de Jesús. Ahora, ahora, el Señor te está limpiando. El Señor te está libertando en el nombre de Jesús. Recibe ahora esa fuerza de lo alto, ese conocimiento, esa sabiduría que viene de Él, en el nombre de Jesús. Lo recibo, dile al Padre, lo recibo, Señor. Lo recibo, Señor, ese poder, la llenura del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. We'll be right back.
abimaro. Ni subimas manta abimas koyana hayan irpatapan. Amén, hermanos. A su nombre. Quien vive. Kuna sumasta titun presencia par mantaña, hermanos. Amén, hermanos. Dios ag bendispan a ochonacaro. Dios ag bendispan a jacabima. Amén, hermanos. Jacabes otikipana.